Hello, hello. Good evening, everybody. Hello. Hi, Mr. Turcios. You're welcome. What about yesterday? Sorry. Pass. Eight o'clock. Oh, what I did. Come on. I forgot. 42 minutes. Okay. To complete the charge. Spanish. No, English. Roxana, welcome. Thank you, teacher. So, welcome everybody, Araceli, Leonel, David, Beatriz, Suarez, y Osmaro. Las 8:01. Okay, 8:02. Welcome to PNIT, in Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, or English for Work Program. Today is Friday, November 19th, 2021, class number 14. I mean, the schedule is from 8 p.m. to 10 p.m., okay? So as always, we are going to start with the attendance. Adalberto Osmaro Dueñas. Thank you, me imagino que ya me contestó, no se le oye, Osmaro tiene problemas. Recuerden, niños, no vayan a leerla ahí que insafó la vega porque algunos no, tengo días de no verlo a través de las cámaras.
Adriana Lizeth Martinez Flores. Aida Beatriz Suárez Cardona. Aida, what's up with Aida? Carlos Eduardo Palacios Arriaza. David Francisco Turcios López. Present. Ok, Doris Raquel Hernández González. Present. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanie Sandoval González. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Good. Carla Araceli Torres García. Present. Good. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. Good. María Isabel Cornejo Canizales. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Mario, you have to stay with me today, okay? Okay. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Sara Beatriz Landos Flores. Vanessa Melanie Velázquez. Nilson del Cid Aparicio y Rafael Vladimir Mancía. Okay. Buenas, teacher. Lo siento, tenía problemas de audio. No se preocupe, Aida. Aida Beatriz Suárez Cardona. Sí, presente. Ok, good. Adriana Lizeth Martínez Flores. I don't know what happened with Adriana. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Good. Okay. Perfect. Good. Okay. Veamos. So, let's gonna see today's topic. Today's topic is how to use prepositions of time, okay? How to use prepositions of time. Prepositions of time. The common preposition, the common prepositions of time are in and at, or at, in, and on. Okay, they are the common prepositions of time. Okay, but before we start study prepositions of time, we have to remember the yesterday's topic. Okay. What was yesterday's topic? Yesterday's topic was about what time questions, okay? What time question. Remember that the common question with what time is, what time is it? What time is it? It's 8 past 1, okay? Right now they are 7 past 8. And after I told you that you can use first what time, after her, after you have the auxiliary, after you have
the subject and after you have the verb. What time does the meeting start? Again, what time question, auxiliary, subject, verb, and we can say complement. What time do you arrive at work? And again, what time, auxiliary, subject, verb, okay? That's yesterday's topic, how we can do a what time question. And after we have, we studied the answers also. You see here, it starts. Why? Because it's referring to it. And it is a third person. It es una tercera persona, por lo cual yo tengo que poner una S diciendo que es una tercera persona. It starts at 11 o'clock. Aquí ya vemos una de las preposiciones de time most common, okay? What time do you arrive at work? At about 12 to 7, okay? At about 12 to 7. What time do employees leave? Usually around 7 or 7 and a half. Okay. Veamos entonces. ¿Preguntas hasta acá? No. Okay. Veamos esto. Dejamos de compartir. Veamos. Antonieta, pregúntale a Roxana algo de what time. Roxana, what time do you have breakfast? I don't have breakfast. She doesn't have breakfast. Good, Roxana. Good. Roxana, tu Aida Beatriz. Aida. What time do you go to work? I go to work at 7 o'clock. Good. Okay. Beatriz, Osmaro, nice to meet you, Osmaro. I think Sara is the first time that I see you, okay? Good. Beatriz, Osmaro. Osmaro, what time do you have lunch? Tiene problemas con el audio, Osmaro. Quizás no se le oye. No se le oye, Osmaro. Está en celular, Osmaro. Hoy sí, ya como que se le quiere oír, pero no se le oye bien. Bueno, si puede ahí, chatéenos entonces, ¿ok? Porque no se le oye, Osmar, o no sé si tiene algún problema con el audio. Y si no, también textéenos su pregunta para Doris Raquel. ¿Qué le va a preguntar a Doris? No escucho, no les escucho nada. Ah, sí, tampoco nosotros, no le escuchamos. Okay. Tal vez así se mejore el audio, Osmar. Okay. Aida, entonces vamos con Doris. Vamos a esperar que Osmar tal vez pueda resolver su problema ahí de audio. Aida, pregúntele a Doris, okay. Entonces. Raquel, what time do you have lunch? At 12 o'clock. Very good, Raquel. Raquel, a Joaquín Hernández. Joaquín, what time
do you rest? ¿A qué hora descansas, Joaquín? What time do you rest or take a nap? Yeah. At the 5 o'clock. At 5 o'clock. Okay, at 5 o'clock. Joaquín, tú, este, tú, Rafael Vladimir. Okay, what time do you end your work day? And what time do you finish your work day? I finish the work at 3 o'clock. Joaquín, entonces a David Turcios. Me quedé yo. Este, Joaquín. Freeze también. Oh my God. También tiene problemas. Está lloviendo y está mala señal de internet. Ok, ahí está entrando otra vez. Joaquín le había preguntado. Bueno, Joaquín le preguntó a Rafael. No, a, no, no le preguntó a Rafael, ¿verdad? Le preguntó a David. ¿A quién? Sí, a mí me preguntó. A Rafael. Ah, vaya. Ok, ajá. What time do you finish your work day? ¿A qué horas termino, termina su hora de trabajo? I finish the work at the 7 o'clock p.m. At 7 o'clock. Perfecto. Rafael, entonces preguntémosle a Vanessa. Vanessa, what time do you arrive at work? ¿A qué hora llega su trabajo, Vanessa? I do work at 8 a.m. A las 8. A las 8 a.m. Perfecto, Melanie. Melanie, preguntémosle a David Turcios. David Turcios, what time do you eat? Your snack. Ajá, ¿a qué horas toma un refrigerio? ¿A qué horas toma tus snacks? ¿Cómo es tus snacks? Hello. Hello. I eat a snack 4 o'clock or 7 o'clock every day. Okay, good. Thank you, David. Preguntémosle a Leonel Cáceres. What do you cook yesterday? Ah, va, pero si preguntamos eso, David, es a una estructura pasado. Y estamos con what time, por ejemplo, algo que. Por ejemplo, what time do you cook? Si quiere preguntar, ¿a qué horas cocinas? What time do you cook in the morning? ¿A qué horas cocina en la mañana? I don't cook in the morning. Excelente. No cocina en la mañana. Perfecto. Perfecto, Leonel Cáceres, a Araceli Torres. Araceli, do you make exercise? Do you do exercises? Do you make exercises? Do you make exercise? Or at what time do you do exercises? Perfecto. Recuerde que es what time. What time do you do exercises? Okay.
Leonel. I. Yes, but I'm trying to say the question like yesterday. Ah, okay. Le está preguntando primero si hace. Oh, perfecto. Estamos bien entonces. Vuélvale a hacer, pues, pero es do exercises, ¿ok, Leonel? Ok. Do you do exercise? Ok, do you do exercises, Araceli? Ajá. I don't exercise. I don't do exercises. Perfecto, Araceli. Muy bien, ah, pues ya no queda la otra. Ok. Good. No, ni modo. Araceli Torres. Pregúntele a Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Eduardo, what time do you... Mami. What time do you sleep at night? What time do you sleep at night? Good. Sleep at night. 10 o'clock. A las 10, perfecto. Carlos, Adriana. Adriana, what time do you get up? What time do you get up? Okay, I get up at 5 a.m. Okay, Adriana. Quiero ver quién era la primera que estaba. Roxana era, sí. No, ¿quién era que estaba la primera? No recuerdo. ¿A quién fue la que empezó preguntando? ¿A Roxana fue la que empezó preguntando? No. Sí, ¿verdad? No, Uas. Antonieta. Yo. Ah, sí. Vaya. Ah, pues, Adriana, pregúntele a Antonieta. Okay, Antonieta, at what time do you do your English homework? Okay, good. I usually at noon. Usually at noon. Okay, usually at noon, or I do my homework, or I usually do my homework at noon. Okay. Okay. Perfecto. Veamos, Antonio te había preguntado. Ahí cerré el ciclo, pero vamos. Bueno, Baltasar, no lo no sé si está, pero no está. Elenilson. Sí, señor. Yes, sir. Nice. Yes, I'm here. Ay, creo que entró Ruth Carmen. Ruth, hoy sí ya nos oye, Ruth. Buenas noches, sí. Buenas noches. Va. Ruth, estamos preguntando what time. Pregúntele a Ellen Nilsson algo que haga, no sé a qué horas. What time? Ellen Nilsson. Ellen Nilsson, what time you are dinner? Do you have dinner? Do you have dinner? What time do you have dinner? Do you have dinner? Do you have dinner? Ellen Nilsson. Okay, usually at 7. At 7, okay. Yeah. Oye, Ellen Nilsson, pregúntele okay. Usted a Ruth. Okay. Ruth, where do you go tonight after class? No, pero what time? Tratemos de saber what time. Okay. Okay, let me think. What time do you go at work? What time do you go to work? Yeah. I go to the... Work. Uh-huh. Go to work. Go to the house. No, go to work. My house. I go to work. ¿A qué hora se va al trabajo? What time do you go to work? Ah, perdón, sí, sí. Tendría que, espérame. I
I, sí, verdad. I go to the work. I go to work. Uh-huh. I go to work at 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Exactly. Vaya, chicos. Solo para recordar cómo hacíamos las what time. Vamos entonces ahora, empiezo a compartir pantalla y vemos lo que nos corresponde para el día de hoy. Las preposiciones que nos corresponden son estas. In, on y at. O on, in y at. Básicamente en inglés hay reglas para seguir. On es la más general. In es un poquito menos general. In es más general, on es más específica y at es muy específico. On se usa cuando yo hablo, por ejemplo, de los días de la semana. On es cuando yo hablo de los días de la semana. On también la uso cuando hablo de los meses, pero con sus fechas. Veamos ahora. Perfecto. On, la uso con los días, pero on también la uso con los meses, pero cuando doy fecha. Mire, y si hablo del mes sin fecha, entonces uso in. Vamos a ver, on también lo uso cuando hablo del día, mes y fecha. On también lo uso cuando hablo del día y la jornada. In lo uso cuando hablo de meses, cuando hablo de años, cuando hablo de estaciones y cuando hablo de jornadas. At lo uso cuando hablo de periodos de tiempo específico, horas y jornadas específicas. ¿Por qué at noon es? Porque at noon es un tiempo específico. Son las 12 del mediodía, al mediodía. No hay otro que sea al mediodía. ¿Ah? Las 12 y 1, por ejemplo, usted podría decir que es in the afternoon y las 11 y 59 son in the morning. Pero las 12 son at noon. Las 12 son la medianoche. Y at night es una expresión. Se cree que es un periodo de las 8 en adelante, hasta la medianoche, pero no vamos a hallar teoría específica, vamos a tener un debate, podemos abrir un foro y mire, entonces, no lo vamos a hallar. Entonces, así es como, por ejemplo, vamos a ir usando estas preposiciones. Dije, on es para los días, para el mes con la fecha, para los días con el mes y la fecha, y para los días con la jornada. In es solo para meses, años, estaciones, seasons y jornadas. Y at es para las horas y periodos específicos de tiempo, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Perdón, en el caso de on, ¿podría repetir eso? Con gusto. Gracias. En el caso de on, dice que es solo para días. On es también para meses, pero cuando al mes se le pone la fecha específica. On es para el día, pero cuando ya lleva el mes y la fecha específica. Y on es también para el día con la jornada. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿cuándo nací? Yo nací in April. Yo nací in 1981. ¿Ok? Pero si yo ya digo, I was born on Saturday, on April 18th, I was born on Saturday, April 18th, ¿ok? Así.
y digamos que me recordara de la hora a la que salí, podría decir, I was born on Saturday, April 18, at 1:30, por ejemplo. ¿Sí? Así se diría. Okay. Dígame, Nilsson. Ok, no, estamos ahí. Gracias. Bye. Dicho un poco, vamos a tener aquí una un poquito más larga. Veamos. In es el más general. Veamos. Dice que es para años. Ya lo habíamos visto. Que es para años. Para años. Para temporadas. Para centurias. ¿Ah? Para meses. Y para largo de tiempo. No para ahora, sino un largo de tiempo. I see you in 1 hour, por ejemplo. I see you in 15 minutes. On es más específico para días de la semana, para un día específico que ya es el día de la semana más la fecha, y para una fecha específica. ¿Qué es Eidalula? Es una fecha que se celebra en la segunda, tercera semana de noviembre, ¿ok? ¿Ah? Es como que dijéramos aquí, on Holy Week, por ejemplo. Ya sabemos, por ejemplo, que la otra Semana Santa va a ser, qué sé yo, digamos que va a ser la segunda semana de abril. Entonces ya sé que es una fecha específica. ¿Ah? Y at es para muy específica. Veamos, para tiempo específico cuando decimos la hora. Y aquí decimos midnight, ¿por qué? Porque midnight es una hora específica. ¿Qué horas son a medianoche? La hora que se le cayó la calabaza a la Cenicienta. Las 12 en punto. Las 11:59 puede ser at night. Las 12:01 podría ser at dawn en la madrugada, pero las 12 AM es la medianoche. Solo ese momento es la medianoche. No hay más, no hay menos, no, nada que ver. Ah, por eso es que es un bien específico. Pregunta hasta aquí, niños. O sea que el on teachers es para celebraciones también, días festivos. Sí, aunque adelante van a ver una hoja, el inglés tiene varias reglas y varias excepciones, y mil excepciones. Pero la más general es que on es para fechas específicas. Por ejemplo, si usted dice, el Día del Padre, on Father's Day. Okay, porque ya sé que Father's Day es que el 17 de junio, por ejemplo, acá. Okay. Si usted dice, I was born on Father's Day, okay, puede decir eso porque ya sabemos que es junio 17. Es una fecha específica. ¿Ah? Ahora, si usted le dice, mire, ¿cuándo es el Día del Padre? Y usted solo dice, in June, por ejemplo, en junio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque solo estaría diciendo el month, o sea, diría in John. Ah, pero si usted dice es on, ¿qué? On Friday 17, por ejemplo, ya está dando algo específico. ¿Preguntas, chicos y chicas? No sé si le quedó claro a Beatriz. Sí, thank you. ¿Alguien más? No. Ah, ya pues, ustedes, ¿cómo no va? ¿Tiene alguna pregunta, Raquel? No. Ok. Bueno, vamos entonces, pues. Vamos a resolver algo. Como ustedes no tienen preguntas, yo sí las tengo, ¿ok? Vamos a ver si es cierto. Empecemos. Aida Beatriz Cardona Suárez. O Suárez Cardona, perdón. El orden de los factores no altera el producto, como no, dígame. Perfecto. Veamos. Jenna
fill in the correct preposition of time. Vamos a ir escribiendo, le vamos a tomar una foto y después vamos a ver si está correcta. Veamos texto, anotar texto. Hoy es viernes, siento que algunos se fueron a la party, pero bueno. Vaya. Aida, primera, ¿cuál es? In or not? Do you work? On. On, dice Aida. Después le vamos a tomar fotos para ver si es cierto. Va. Liz Antonieta Sánchez. Lea toda la oración y le pone de una sola vez la preposición. ¿Se alcanza a leerla? Yes. Kate will be back at half an hour. Vaya, usted dice, no se preocupe, vamos, tranquila. ¿Cómo cometen errores, niños? No estamos puntuando acá, perfecto. Ellen Nilsson, número 3, si alcanza a ver y decirme. Número 3, Ellen Nilsson. Ajá. Esta vez. Ajá. ¿Cómo? Where were you on the weekend? Perfecto, dice on, dice. Perfecto. Veamos Adriana Martínez, number 4. Adriana, where are you now? No, sí está ahí conectada, pero no ha encendido el micrófono. Se movió. Se movió. Bueno, Ruth del Carmen, le tocó una fácil, la 4. Dice, my birthday is in February. In February, guys. Usted dice, in, démosle. Yo les creo a ustedes, niños. Veamos, Roxana Carolina. Number 5. At 10. Sam is going to the concert at the evening. Evening. Raquel. Number 6. Number 6 is, what did you do? Ay, no sé, usted dígame. Yo les creo. Esto es, ustedes ahí me están llevando. Si me desbarrancan es problema de ustedes, niños. Rafael Vladimir Romero. Sí, aquí. My friend often go off. Ajá. On the evening. On the evening, bye. Acuérdense cuál van haciendo. Tomen nota ahí. ¿Cuál hice yo? Diga, para que vea que después le salga buena. ¿Ok? ¿Joaquín está hablando por teléfono o voy después? Yo creo que está hablando. Si quiere, deme unos minutitos. Perfecto, perfecto, Joaquín. Don't worry. Gracias, teacher. Vanessa Velázquez. Sí. Ajá. Number 8. Tim is swimming at the moment. At the moment. Perfecto. Vamos, ajá. Osmaro, number 9. Bueno, Osmaro siempre tiene problemas, no sé, de audio. Va. Voy a seguir entonces, Osmaro. David Turcios, number 9, David Turcios. Thank you.
David Turcios, no. Niños, los que se van, si se van a comer, inviten. Ovidio Alvarado. Marvin Ovidio Alvarado. Number 9. Teacher, I'm sorry. I don't know read this moment. You cannot read. Va, perfecto. Se la voy a leer yo, vaya. Y usted me dice cuál es. Dice, are you free Saturday afternoon? ¿Cuál quiere que va? On, in, or at? Repeat. Are you free Saturday afternoon? At. Va, perfecto. Usted dice at. Recuerdes ahí, Ovidio, la pausa la nueve. Va, perfecto. Leonel Cáceres, number 10. I don't like rainy weather. In autumn. Okay, they say in. Araceli Torres. Number 11, Araceli. Well, I don't read. You don't read. No. They no got married. Exacto. They got married in. In. On. In. In. On. In. ¿Segura? Sí. Decídete. Decídete, Araceli. Decídete. Ok, good. Carlos Eduardo Palacios, number 12. Bye. See you on Thursday. On Thursday. Bye. Perfecto. Who's writing? I mean, let me see. Teacher, no lo puedo solucionar. Okay, no, esto no está presentando problemas de conexión. Ya le va sacando tres veces en esta clase. Pero no es Zoom, es el internet a veces. Permítanme. Bien. Pero no sé. Igual Joaquín, quizás si me oye ahorita, sería de ver si alguna actualización no le ha pasado a eso. Ruth, ya le pregunté, Ruth. Yes, pero vaya. Si gusta, me vuelvo a preguntar. Eso, se repite. Vaya, pues deme la 13, vaya. Ajá. ¿Qué pasó, Ruth? ¿No dijo que se iba a repetir, pues? No me escucha. Hoy sí. Ah, sí, sí, claro. Que sí. Do you like to swim in summer? In summer, yeah. In summer. No sé si la... Dije bien, swim, no sé si está bien. Swim, ajá, do you like to swim? Y eso quiere decir nadar, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Joaquín, si me está escuchando, lo más probable es que tenga que correr la actualización. Ya la tuve que correr antes de empezar hoy. A veces esas actualizaciones dan algún detalle. Vaya, alguien que me levante la mano y que quiera hacer la 14... Solo uno. Yo te vaya, Vanessa, Melanie. Oh, y después usted, Beatriz. Vaya, Melanie, ajá, Melanie. La 14, ¿verdad? Exacto, 14. Where did you like in 2011? No sé cómo se dice, 2011. 2011, pero está bien así. 2011, así se lee, sí. Okay. 2011.
Beatriz, number 15. Fácil, le tocó Beatriz, pero bueno. We were in the museum at 11 a.m. Perfecto. Veamos, este, ¿alguien más que quiera las últimas dos? Me. Yo, ¿quién es yo? Yo, Mario. Ah, ok. Perfecto, Mario. Dígame. Our first exam is on, I don't know, how do you say it? 16th June. Uh-huh. All right, 16th June. And the last one. ¿Nadie quiere the last one? Me. Okay, okay, Adriana. Good, you are there. I was calling you and you were, you didn't appear. Good, Adriana. Sorry. Where are you? The... Good, and you? Uh-huh. Okay, the boys often go to the river on summer. On summer, perfecto. Ay, vamos a ver, niños, recuérdense la que hizo. Vamos a imprimir pantalla. Vamos a irnos al pin para calificar. Bye. Oh my God. Dejo de compartir. Voy a dejar de compartir. Vale. Vámonos al Paint. Bueno. Vale. Veamos. No. Comparto el Paint. Compartir no. Pantalla. Paint. Vale. Veamos. Vamos a hacerlo por deducción, Silvia. Después vamos a ver. Veamos, okay. Do you work on Sunday? Oh my God. ¿Qué dice la regla? No, espérense, vamos a hacer algo entonces, permítanme. A ver. Ahí está. Y vamos a poner por aquí la respuesta. Aquí están. El teacher lo sabe todo. Miren. Ok. Vamos a ver si es cierto, pues. Bye. La primera, do you work on Sundays? Good. Oh, my God, qué delgado está. Tamaño, vamos a ver. Control Z. Veamos, color rojo. Good. La siguiente, Kay will be back in. Y pusimos at. Entonces es... ¿Por qué? Ah. Okay, yes. In. Where were you at the weekend? Esta la voy a explicar después. Okay. Ya voy a decir por qué. My birthday is... In February, good. Sam is going to go to the concert in the evening. Recuérdense que in the morning, in the afternoon, in the evening, no at. Veamos. What did you do at noon? Esta está bien. My friends often go out. Again, aquí es in the evening, okay? In the evening. Number 8, Tim is swimming at the moment. Good. Number 9, are you free on? Exactly, that is on, porque es día de semana junto con la jornada. It's on. Number 10, I don't like rainy weather in autumn. Está bien. They got married in. Perfecto. On, perfecto. Do you like to swim in summer? Perfecto. Where did you live in 2011? Good. We were in the museum at. Very good. Our first exam is on. Perfecto. Y the boys often go to the river in.
Este está hola, porque es in. ¿Por qué? Porque es solo la jornada. ¿Cómo sabemos eso? Veamos a ver si es cierto. Acuérdense por acá. Veamos. In es para centurias, season es para in. On es para días de la semana y días específicos. Ok, permítame, no me ven. Voy a compartir. Está dándome duro cómo se va. Acá está. Decía aquí el repaso ya entonces que in es para este tipo, para cuando decimos año, season, century, month, and length of time. Ok, honest day of the week, specific day, and specific data. ¿Sí vieron la calificación, chicos? No. ¿Alguien que me confirme? ¿No vieron cómo se calificó? Sí. Sí. Ah, vaya. Perfecto. Sí, ya está. Vaya, aquí está otra vez para mostrar. No se trata de decir, mire, mala o buena. Se trata de ir, pues, viendo ahí en qué va. Ir half an hour. ¿Por qué decimos? Deja de compartir, no sé por qué. Partir pantalla. Ok. Ah, mire, ¿por qué? Porque es un periodo específico, un largo de tiempo, perdón. ¿Media hora es un largo de tiempo? ¿Sí o no? ¿Media hora es un periodo largo de tiempo? ¿Sí o no? Sí. Ah, ok, por eso es que es in, ¿verdad? On, dijimos que no. Bueno, on, dejémoslo así. Yo explico y dije que iba a explicar por qué y luego lo van a ver, luego sí. At, veamos por qué at no, porque cuando decimos in the morning, in the evening, in the afternoon, decimos in. Entonces lo mismo aplica aquí. Aquí los días de semana que dijimos que eran on. Y luego las seasons que son in, ¿verdad? Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, vaya, pues ustedes no me quieren preguntar. Hoy están de tímidos. Dejo de compartir. Hoy están de tímidos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Niños, hello, hello. Hello, hello. Vaya. Vamos a empezar a trabajar entonces con esta hoja. Ok, 14, I see 14. Primero. Vamos a empezar a trabajar con esta hoja. Vamos a empezar a trabajar, ok. Lo voy a sacar a la hora de pasar lista. Y luego seguimos y luego les comparto la otra. 14, esta es esta. Abrir, bye. Aquí sí, vamos a, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el in o not, preposition of time, de acuerdo a la especificidad del tiempo, ¿verdad? Es decir, a dónde toca in, a dónde toca at. Alguna pregunta, valga la redundancia, no se quede. Mira, nos hemos quedado trabado en esta, teacher, y ahí pasan los 20 minutos, sino que nos vamos a seguir, ¿no? Va. Ahí está, salgamos del chat, hacemos los grupos, crear, va. Vamos, perfecto. Iniciar todas las sesiones. Perfecto. Ahí estamos. ¿Pueden entrar a las sesiones, niños? Vaya, tenemos entonces claro qué vamos a hacer en la hoja. Este es un grupo solo de caballeros. Que estamos entre hombres. Carlos, what's happening? Oh my.
Are you sick? Dígame. Prácticamente nos tenemos que hacer preguntas así como con el at, in y el aquí on. Más que preguntas, aquí sí es más como escrito, por así decirlo, Carlos. Aunque sí, ¿verdad? Pueden decir la expresión como at 10:30, por ejemplo, para acostumbrarse. Pero más aquí sí es más escrito, por así decirlo. El trabajo es más menos de hablar, es más como de identificar dónde van las preposiciones, Carlos. Ok. ¿Cuáles son las preposiciones de acuerdo a lo que está ahí en la página? Ok, perfecto. Good. Gracias. ¿Sí están claros qué es lo que tienen que hacer, chicos? Ordenar todas las palabras de arriba en las columnas de abajo. Más que ordenar es como ubicar las palabras de acuerdo a la preposición que le corresponde. Ok. Es decir, por ejemplo, ahí hay un ejemplo que, por ejemplo, at 10:30 le toca la preposición at. En in, ¿qué palabras irían, por ejemplo? In the evening, por ejemplo. In the morning, para poner un ejemplo. Y on, ¿a dónde iría, por ejemplo? On Tuesday afternoon y así. ¿Queda claro ya, chicos? Ok. Perfecto. Sí. Ok. Yo, ¿está claro qué van a hacer, niños? Exacto, colocar la expresión de acuerdo a la preposición para saber cuál es la que toca. No es oración ni nada. No es oración ni nada. Por ejemplo, así como está, at 10:30, in the morning, in the afternoon, por ejemplo, on de... On 1990. Ajá, on 19, something like that. Exacto, ir ubicando las expresiones de acuerdo a la preposición. February. Questions? Teacher, yo una. Así rápido. Vaya, por ejemplo, cuando es... in the morning. Ajá. Y at noon. Perfecto. Vaya, pero los dos son igual. Tiempo del día, por decirlo así, ¿verdad? Lo que sí, noche, Aida, tarde. Pero unas son jornadas y otro es un tiempo específico. Por ejemplo, cuando usted dice at noon, yo expliqué que at noon es solo al mediodía. Y in the morning generalmente es más o menos, digamos, entre las 6 y las 11:59 en la mañana, no es tan específico, es más general. Entonces, no. At noon sí es un tiempo específico. ¿Qué día, qué momento es at noon? A las 12 del mediodía, no hay más. Uh-huh. Mire, pero es que a las 12:01, no, a las 12:01 ya es in the afternoon, si quiere. Pero at noon son las 12 nada más. Ok. ¿Y el que está a la par de noon, cómo se dice? No sé cuál es. Digan el que está a la par de noon. Midday. Ah, también. Midnight o midday. No, solo dice noon o midday. También es mediodía. Uh-huh. Quiero ver midnight. Pero si quiero ver, es que no lo hallo. El que está a la par de noon. Ajá, es lo mismo. Mediodía. Okay. At noon o at midday. Ok, thank you. You're welcome. At. Questions? El at también se puede con alguna acción. ¿Como por ejemplo? Bedtime.
Ah, es que más que una acción también generalmente es una hora del día. Bedtime. Por eso es. Sí, es at bedtime. O sea, es, digamos, es un momento específico. Por eso es, sí, es at bedtime. Ok. Entonces ahí sería non en at sería non in midday. Exactly. Non in midday. Qué callados trabajan aquí. No hay. Nobody is here. ¿Cómo no? Aquí está Carlos Eduardo, aquí está Adriana y Marvin Ovidio. A Adriana le puede preguntar mucho. Con Adriana, pues, lo que pasa es que Adriana apaga el micrófono. Esta Adriana, cuando está aquí en, aquí en los grupos, puede tenerlo abierto. En la clase está bien, ¿verdad? Carlos, ahí está, Carlos. Ya abrió el micrófono. Marvin, sí, me imagino que ahorita creo que venía bastante manejando. Por eso casi está poco participativo. Okay. Adriana, no sé dónde es que se nos va Adriana. I'm here. ¿Y por qué no está discutiendo, diciendo ahí, va dándole copia a los compañeros? No, because I give them the opportunity to learn. Oh my God, so you are a good person, oh my God, because you give them the opportunity to create the knowledge. Oh my God. I was here. Which one were I one? I think that I, here I wasn't. De 1990. ¿Cuál? 1990. Years, yeah. En summer es in summer, ¿verdad? Sí, porque son summer. Estaciones. Ajá. Bárbaro, Joaquín, ya ves. Sí, es que por eso, ajá. A veces me queda algo. Vale. Sunday. Sunday sería on. On. Bárbaro, este Joaquín se la pasa viendo todo allá. Ah, no, hombre. Hay quienes este February. Tema les parece difícil, pero este tema para Joaquín se va viendo fácil, dice. Ah, cabal. No, ni tanto, ya me voy a equivocar. February sería in, ¿verdad? In, sí, in. Ya va a terminar. Ya lo voy a volver a ingresar, si ahorita solo para pasarles lista. Ah, sí, ya va a terminar. No, ya, cabal, pero solo para pasarles lista y lo vuelvo a ingresar. Y esa teacher que dice weekday, ¿qué significa weekday? Fin de semana, ¿ok? Weekday, día de semana. Ajá. Día de semana. Ajá. Weekday es día de semana. In a weekday. In. Es in. No sé, si me equivoco. Oh my God, cada vez veo menos. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y por eso se fueron algunos. Okay, I have to go with the attendance. Ok,
Okay, let me see. JB Melanick Sandoval Gonzalez. No. Joaquin Alexander Hernández Hernández. Present. María Isabel Cornejo Canizales. No. Veamos. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Sara Beatriz Landos. No. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Elenilson del Cida Paricio. Yes. Y Rafael Vladimir Romero Mancía. Presente. Ok, niños, vamos a seguir a las 9:10, 9:15. Les voy a compartir la otra hoja para que no se aburran. Ok, para que, vaya, sí, ya, ustedes ya casi terminaron esa, para que no se aburran, les voy a compartir la otra. Ok, we go for our session, ok, again. Sí, para que no se vayan a dormir. De espacio de tiempo. ¿Cuál es espacio de tiempo? O sea, cuando me hablan así como no sé, yeah. entro en confusión a veces cuando tengo que usar el in o el on. Ah, lo que pasa es que el in es más general, Antonieta. Por ejemplo, tengo que saber que el in es para años, como lo dije, lo voy a compartir acá la lámina, miren. Déjenme ver, acá está. Acá. Aquí está, miren. El IN es para años, temporadas, uh-huh, centurias, meses y largos de tiempo. El uh-huh ON es para días de la semana y para días específicos uh-huh y para fechas específicas. Okay. Y el AT es para tiempos muy específicos. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, en el caso donde aparece bedtime, es un momento específico. Momento específico. Exacto. Entonces sería on. No, porque ¿cuál es para momentos específicos? No. Ahí está. ¿Cuál es para momentos específicos? Exacto. Entonces estamos mal ahí. Sí, no, yo sé, créanme que cuesta. At bedtime. Ajá, pero tienen que aprender, digamos, tienen que saber esa diferencia, por eso es ese ejercicio, para que aprendan la diferencia. Sí, porque igual de moon, de noon, perdón. Pero vaya, de noon. Misma. Ajá, pero ellos son, moon esos son tiempos es específicos. Ajá. ¿Por qué? Porque noon es solo noon y por eso tiene pleca midday, porque son el mismo, o sea, es decir, el mediodía es el mediodía. Nosotros comúnmente decimos, las 2:45 todavía es mediodía, pero en realidad mediodía es solo las 12. Mm-hmm. Okay. Ese es el detalle. Igual que midnight. Exacto, la medianoche es solo cuando se le acabó ahí a la Cenicienta la cosa, pues, o sea, y ahí no había, a la hora que empezó, las 12 campanadas, pum, fuera, o sea, no había más espacio para. Eso hay que, como decían en mi pueblo, Antonieta, guayabiárselo. Sí, ya veo. Hay que guayabiárselo bien. Preguntémosle, A ver, ¿de qué? Pregúntenme. Evening. ¿Sí? Preguntas. Todos estamos diciendo una cosa, otros dicen otra, así que le vamos a preguntar a usted. A ver, pero voy a quedarme. Es... Usted que venía bien, ¿qué dice? Vaya, ¿en cuál? No, es que hasta yo estoy inseguro aquí. Pero bueno. Es la que dice Wednesday evening. Wednesday evening. Ajá. Evening. Es on, ¿verdad? Para mí. At in.
Para usted es at. Para on. Ruth dice que es on. A ver, para defiendan su on. Postura. Para mí, ah. Sí. Ruth y yo decimos que es on. Joaquín dice qué? Que es at. Y Araceli dice que es in. Porque si fuera at, se está refiriendo a una jornada en específico. A una más que jornada, y, hora. Ruth, ajá, hora. Vale. Ajá. Por eso ajá, no puede ser específica. Ah, entonces, y en entonces, on se puede mencionar el día. Ya, ya tenemos cuál es la diferencia, Joaquín. At es un tiempo específico. La midnight, por justamente ejemplo. Justamente esa hora. Exacto. No hay más. Entonces, y no, it, no podría es ser in o not. Ajá. No podría, no, no ser, podría in ser in porque es año, mes. Exacto. Y este. Exacto, ay, Ruth. Tiene no que ser on porque ya lleva el día y la jornada específica. ¿Ya ven? Okay. Así se definen las cosas. ¿Sí? Ahí, acá lo dice. Vamos a ver, miren. La vamos a ver. Aquí está, mire. On es más específico. Cuando ya tengo, por ejemplo, el día de la semana. O veámoslo aquí en este. Quiero ver. On, mire. Cuando tengo, por ejemplo, el día con la jornada es on, mire. On, que es lo mismo. Ahí tenían, ¿cuál es la que tienen? Wednesday. Wednesday es, la, es el mismo. Solo exacto, que por solo que en lugar de evening, the morning está evening. Entonces es on. Entonces se da cuenta, así. Pues sí, ahí estamos. Eso. Invierno. Invierno. Uh-huh. Invierno. Winter. Winter, yeah. Winter. Es invierno. Winter. Oh, only four. Nos quedan only four. Y ya les mando las otras 20, no se preocupen. Ya ven, es que si no se van a dormir o se van a dormir. No vaya a ser. Bye. My birthday nos falta. Uh-huh. On my birthday. My birthday. In my birthday. My birthday. No sé si my birthday. En my birthday, ¿en cuál sería, teacher? My birthday. Mm-hmm. In on. O on. On. ¿Por qué on? Porque es más general. O sea, es decir, no es tan específico. On a holiday. Exacto, at midnight. Very well. Midnight. ¿Qué le pasó a Leonel? No sé, fíjese. Sí, ahorita me vengo conectando, teacher, porque había una gran trabazón. Sí, me imagino. Pero Leonel, este quizás se desconectó por algo, ¿por qué? Quizás por la señal. Igual sí, Adriana, creo. ¿Adriana o no sé quién estaba acá? Sí, pero no tengo señal ahora. No los tengo, digamos, a ellos. Bueno, pero Adriana está, pero no se ha conectado. Vamos a ver, voy a hacer algo y después la voy a volver a la 4. Esta es la 4, ¿verdad? Sí. Sí. Pero es que hoy es a ver qué está haciendo Adriana, le he sentido así. Por ejemplo, cuando está más, ayer me escribió, mire, teacher, estoy yo sola aquí en la sala, me dijo, pero ahorita la siento como que... Es viernes, el cuerpo lo sabe. Sí, no, si algunos están aquí porque es de plano. Tipo Carlos. Leonel, sí. Vale, viene Leonel. Es que quizás tenía problemas ahí con la conexión. Por ahí viene ahorita.
Yeah, okay. Bye. Ahí está. Vamos a tocarlo. Gracias. Viernes. It's on. Birthday is on. On my birthday. On my birthday. Para vean que son uno de los grupos que más quiero y les estoy dando copia. Ya me voy mejor. Sí. Vaya. Six. Six. Ajá. Ajá, sí. Así va. Uh-huh. Ok. Y va la otra hoja. Ya la envió a ti. Ahorita la estoy enviando, Aida. Vale. Ahí está ya, Aida. Ok. Fill in the missing preposition. Underline the correct preposition. Aquí sí, mira, Antonieta. No es allá. ¿Cabal? Y si les he dado para que hable un rato. Bye. The first one is could be in spring. In spring. Mm-hmm. Spring. Primavera, ¿verdad? Primavera. Sí, primavera. Uh-huh. In spring. Uh-huh. The second one. Second. In 2012. Uh-huh. Así es, ¿verdad? Yes. Sí. Monday. Monday sería on. On Monday. Mm-hmm. Segunda hoja. Yo sé que habían terminado y justo se las mandé. Teacher, consulta. Dígame. Holidays. Ajá. Is on or at? Is on or at? On holidays. Está, let me see. Que se depende, pero es, está en cuál. Regáleme cuál es, cuál. Holiday. Holiday. Ajá, está. Pero cuál es la oración. Ah, estamos en la hoja, ¿verdad? No, en la primera. La hoja número uno. Sí. Yo pensé que estaban en la dos. Por eso es que y la hemos visto. Ah, mire qué gala. Holiday. Holiday es on. Quiero ver. Yeah, on a holiday. Sí, es on. Es on a holiday. Porque es igual que decir. Es que es más específico que in, exacto. Ajá, es que in es como decir, por ejemplo, en mayo. Pero los holidays generalmente son, digamos, más específicos porque es como decir, digamos, ¿qué? Christmas es un holiday, por ejemplo. Ya son fechas específicas. Yo sé que es Christmas. Okay, y no puede ser más. Es que cuando, por ejemplo, me ha pasado que de repente cuando algún país... en específico tiene asueto
si me dicen, por ejemplo, the company closed, está cerrada porque están en... ¿Porque están en qué? Fiestas, o están en, como digamos, así en fiestas, o están cerrados, ajá, pero si me ponen at holidays. Por at eso holidays. Me entró la duda. Depende a veces, fíjese que podría ser, depende a veces, Raquel, del país del cual esté hablando. En este caso, me ciño un poquito más a lo americano, pero a veces hay algunos que en lo, por ejemplo, que practican, los países que practican el inglés británico. Por ejemplo, el inglés británico tiene la diferencia, fíjese. En weekends, los británicos dicen at weekends, pero los americanos dicen on weekend. Nos centramos en los americanos. Es que es lo que más va a encontrar. No le digo que no tiene que saber, pero es lo que más va a encontrar. Es correcto. Okay, entonces dice on a holiday. Ya, yeah. Ahí está la otra hoja, niños. Ya ahorita. Emocionense también. Ahí está la otra hoja por si estaban aburriditos. Ya nos asustó ya. A veces lo tienen que poner ahí, subrayar, leer ahí si es y no. Pero cuesta, teacher, cuesta. Pero de eso se trata, si no, ¿cómo van a aprender? Mire, Roxana, usted que hace ejercicios, si no duele, no sirve. Cabal, no pain, no gain. Ajá, vaya, a ver. No pain, no gain, yeah, that's it, good, exactly, okay, no pain, no gain, good, yeah. Exacto. Entonces, lo mismo acá. Bueno. Muy fácil, se las pondría. Okay. Ustedes pasen, si tienen alguna duda, me preguntan, ok. Okay. Okay, está bien. Okay. The next one is night, at night. Yes, at night. Teacher, very good. We have a question. Dígame. In the... ¿Cómo es in the evening o at the evening? No, es in the evening, porque evening es una jornada. In the morning, uh-huh. In the afternoon, in the evening. In the weekend también, ¿verdad? Y ajá. No, weekend no. Es on weekend. On weekend. Ajá, porque ahí ya no es una jornada. Son días específicos. Ah, weekend. Ah. So, eso, ajá. Uh-huh. Okay. Night, el otro es. Es fall. Fall. Yeah. Um. Y están todavía en la primera hoja, niños. ¿Qué es eso, tío? ¿Vale? ¿Están en la primera hoja todavía? Ay, que hay otra. Sí, hay otra. Ya está otra. Ay, comadre. Ah. Es que estábamos corroborando. Ah, no, pero ya está otra ahí para que se emocionen. Yo sabía que se iban a aburrir, entonces por eso les puse otra. Y por qué está risa, pues. Ah. Oigan, lo feliz. Nos estamos dando duro con la primera. Pero eso es lo que dice, oigan a Roxana, dice, no pain, no gain. Hacer ejercicio duele. No hay dolor, no hay ganancia. No pain, no gain. Hi. Yes, autumn. ¿Ah? Autumn. Yes. Autumn. Otoño. Ah, otoño. Exacto. Autumn. ¿Por cuál nos quedamos? Esa. Tenemos. En on. On. At. I watch a new film at midnight. Yes. Mm-hmm. Eight. Midnight. Number 7. Teacher. Hi. Tenemos una duda. ¿Cómo se leen los números? El número, por ejemplo, en la parte 1 de la preposición, donde el número 10, donde dice on December. On December, let me see. La número 1 del ejercicio me dijo, ¿verdad? Es la número 10.
es la número 10. A, on December. Si son de calendario es 31st. 31st. 31 o es 31º. Seven first, algo así, miren, más o menos. Veamos, algo así, 31st. Más o menos, 31st. Self first. No more doubts, guys, girls? Not for now. Okay. No, at the moment. Good. Nice. No, exacto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Está caliente el asunto. A ver, cuéntenme. Dori, ya ves, Dori. ¿Dónde la dejo, Dori? Hoy estoy quieta. Estoy tranquila. Cuéntenme, pues vaya, a ver. Pobre Joaquín, ahí. Ay, no. Estamos aprendiendo la pronunciación de January. January, ajá, ¿y qué pasó? ¿Y qué dijeron? No, que dijimos en January y Ruth dijo en mayo. Ah, Joaquín, no. Ah. No, Ruth. No. El pobre. Ah. Joaquín no nos ha dicho nada ahorita, ya está decepcionado. No. Y Araceli leyendo también. In the evening. Yes, in the evening. In the evening. Uh-huh. No, ya ven, ya se van a hacer máster en este tema. Tuesday morning. Los días de los meses todos se dicen ordinales en inglés. Ajá, no hay así como 21, 21st, 22nd, I mean, sorry, 20, ajá. Ajá, por eso es de que ve que le ponen esa ST. Entonces, ¿cómo se dice diciembre? ¿Cómo se dice? Ajá. 31. Y si fuera diciembre 22, ¿cómo se dijera? 22nd. 22nd. Ya. Okay. 10. On September. In September. On in September. O oh, in September, depende. Si es solo September, es in. Only September. Ah, in pues September. Es in. Ya. Yeah. No. What's happened? We have question number 16, part number one. Okay, 16. What is? It's on or in. ¿A dónde? Léame la oración, 16? Perdón. On léame. Saturday afternoon. Yes, in or on? In. Yeah, I think in. Is in. Veamos acá. Se lo comparto. Acá está, mire. In. Oh, my God. Hey, ¿qué pasó? Bueno, pero aquí está, mire. Kibe, no sé por qué no me da el lápiz evanescente. No sé. Pero aquí está, ve. En on es Wednesday morning. Entonces ahí es Saturday, ¿qué? On es entonces. Exacto. Así es. Ok. Y en otra que teníamos dudas en la 4 y en la 5. En la 4. Four.
son four fechas. Is ah sí pero hay que decir sí. Christmas Day y Christmas Pascua. Day es on ajá on Christmas on. Day ¿por qué? Porque es un día específico, es una fecha específica. El día de Navidad en Estados Unidos es el 25 de, el 25 de diciembre. Y la Pascua. Y la Pascua, también pero la Pascua un... es más específica. Es at. More specific. Exacto. Very specific. Exacto, es very specific. Ajá, por eso es at. Y algunas at. Son ya expresiones puramente británicas, digamos, que ya vienen dadas así. Okay. There my father was born. I'm here. I'm in. Here. In. Hello. Hi. Hi. Questions? No. 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 El 12 sería el 12 sería in por estación. Exacto. In es para estación. In winter. Winter. Uh-huh. Propias oraciones podría ser o pueden leer las que están ahí, pueden irlas leyendo okay. Ya corregidas uh-huh. Ah, teacher, una pregunta. Ay, dígame. But, por ejemplo for example number 7 which is read it. My brother's birthday. Uh-huh. Is. Se me perdió. Is on 16th. December. Uh-huh. Va, ahí primero va el número y después el mes. Pero, sí, pero en la anterior, en la 10, va primero el mes y después el número. Sí, no pero importa no, de la manera. No, no importa el orden, aunque lo común... Lo común en inglés es poner primero el mes y después la fecha. Lo común en inglés. Pero no quiere decir que no sea, digamos, como que no sea aceptado o no sea entendible, pues. Pero lo común es primero el mes y luego la fecha. Ok. Bueno. Pues no les digo que entro y empiezan, no les digo. Se da cuenta, Doris, y después dice que es mentira. Sí. Sí, dice, vaya. Con la madre de la masa. Sí, no le digo, pues, entro y empira. ¡Ay! ¡Oh, my God! What's happening? Oh, here? Es que entra en el momento que no tiene... No, son bromas. No, y ¿sabe qué es lo peor? Que lo mismo pasa en cualquier grupo donde he puesto a Doris. Hey, chiche. La mala grupo donde la pongo y grupo donde la encuentro así, where about? I mean, what's happened to, right now? ¿Qué pasó hoy? Cuéntenme. Oh, ahorita vamos pie, creo que. Solo es que my brother. In the sentence number 6. Uh-huh. No, 7. Ah, 7. Ajá. La proposición que estamos buscando. No, está en rojo. Joaquín, no, está en rojo. Qué bárbaro. Por eso me estoy riendo. Qué barbaridad. Ah, ya, en la number 6, ya. Como no está en rojo, déjenmela. Qué bárbaro este Joaquín. Cabal, bárbaro este Joaquín. My brother. Ya ves que no fui yo. Ah, okay. My brother's birthday. Ahí creo que. Uh-huh. Number 7. My brother's birthday is on. On 16 December. Yeah. Uh-huh. 8. Sam watched food. Sale, vaya, por ejemplo, si salís a las 8 y media. Y no quieres decir 8:30, puedes decir no sé, 8:30, creo que era, no me recuerdo. 8:30, exacto. Puede decir ajá. Y una mitad. Ajá, es decir, ajá. Decís 8:30. Así como de ustedes encuentran su media naranja, su half orange.
Y midnight. ¿Ah? Midday. Ah, pero es que midday es la 12 y solo a esa hora va a ser el mediodía. Ajá. Ajá. Es decir, midday no va a cambiar. Como mediodía. Y como es sabes, que... solo un mediodía. Exacto. At noon también es al mediodía. Ya la otra ya sería medianoche. At midnight. Ajá. Ajá. Entonces, como que eso se sobreentiende. La... Exacto. Que es at. Ah, ok. Midnight. Ok. Puta, por primera vez en la vida entendí. ¿Cómo? No, de... No. ¡Ey! Aquí estoy, Carlos. Ay, que no sé qué. Hoy que entendió y que está feliz, dice. Dice la palabrota. Se expresa así popularmente este Carlos. Se le salió el besón, Carlos. Sí. Se le salió lo muy salvadoreño, así como que, ah, come on. Al fin, entonces. Lo siento. Ya está dando hasta clases aquí. Explica. No les digo, pues, que con cada sesión que abro, con cada grupo que abro, se me sale, veo uno menos. En la sesión anterior tenía 18, ya tengo 17. Come on. Guys, me, okay. me quedé callado porque pensé que había terminado la de los grupos. Porque no, me no te preocupes, Ovidio. Tranquilo. Ok, guys. Let's gonna see. Sí, ya vi. La que no lo vamos a decir aquí. Ok, vamos. Veamos. Let's see. Let's do it. Ah, ya sé dónde está. Solo déjenme acá. Ah, pues no. Did I close? Yeah, I think so that I close it. I did. Yes. Ah, okay. Okay. Oh, no. Oh, no. That's it. Compartir. Bye. Veamos. Let's gonna complete again. How to use preposition of time. Miren, acá está una vez más. Puede encontrar en su manual el recuadro que le puede indicar que cómo se usa on, cómo se usa in y cómo se usa at. Luego también, como son prepositions of time, vamos a escribir este correo o vamos a completar el correo. Ok, texto. Veamos la primera. Hello, Fátima. Are you busy? In or on? On. On. Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts, es despacio. At. Piece of cake. I work until 5:45, but I can meet you. At. On the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in. Exactly. Sí. Hay algunos veo yo que me van a dar clases de este tema y me van a quitar la chamba. Ajá. Y el último. On. Ve, pues no hay varios. Yo oí a alguien bien emocionado. No voy a decir lo que pasa. Ok, date. Ok, ahí ven. Fácil, ya podemos escribir eso. Viendo cómo tenemos que ocupar las prepositions of time. Ok. Dejo de compartir. Veamos un poco entonces. Vamos a ver. Dijo el ciego y nunca vio. Veamos. Aquí está. Let me see. Okay.
una de cuatro, dos de cuatro. Permítanme. Veamos. Aquí. Uno de dos. Ahí estamos. Perfecto. Vale, vamos a trabajar en la primera hoja. Vamos a contestarla, ¿ok? Contestemos la primera hoja. Veamos. Yo las voy a ir leyendo quizás y usted me dice, teacher, esa no. Si estamos de acuerdo y digo por qué o por qué no. Ok. Primera es at noon or midday. At 10:30. At midnight. At the weekend. At night. And at bedtime. ¿Todos de acuerdo o alguna pregunta? No. Repítanos otra vez. Vale. At noon, at midday, at 10:30, a las 10:30, at midnight, at the weekend, at night, and at bedtime. At the weekend, no. At the weekend, no. Perfecto. Pero les digo que sí. Voy a explicar y por eso dije, se recuerdan que cuando empecé dije que iba a explicar. Y a quien expliqué ya que son válidas. Los americanos dicen on weekend. Los británicos dicen at the weekend. O sea que ambas son válidas. Pero para lo que nosotros estudiamos, que estudiamos más inglés americano, es on the weekend. Por eso es de que algunos la pusieron on the weekend, ¿ok? Pero ¿se puede decir at the weekend? Sí. ¿Y lo va a encontrar the weekend? Sí. Entonces, se lo explico ya para que no va a decir, mire, pero es que no. O sea, es así. Es más, en el 2-3 módulos anteriores surgió la duda también si es on the street o in the street. Y me tuve que meter a foros, hacer investigaciones. Y nadie se pone de acuerdo. Y digo esto porque vamos a ver estas cuando sean preposiciones de lugar. Ahorita son de tiempo. Y nadie se pone de acuerdo. ¿Qué pasó? Dicen los americanos, dicen que para ellos es on the street. Porque si dicen in the street, ellos se imaginan que están en medio de la calle esperando que les pegue un carro. Entonces, les explico esto para que sepan que muchas veces van a encontrar la diferencia de decir, mire, pero es que a mí me apareció The Weeknd y usted que enseñó que era on the weekend. No, les digo ya las diferencias. Ok, siguiente. In the morning, in summer, in February, in the afternoon, in winter, in the evening, in fall or in autumn, in spring, in the 90s. ¿Cuál no, Raquel? ¿Cuál? Autumn. Pero es una estación. Autumn es otoño. 90s. 90s es una centuria. Leonel Cáceres. Afternoon. Afternoon, pero afternoon es una jornada de tiempo. In the evening, in the morning, in the afternoon. Si nos vamos, acá sí. Les muestro. Veamos, para que estemos bien. Mire. Veamos, in, aquí está, mire. Dijimos que, pero es para seasons, ¿verdad? Autumn es a season. Ok. Dijimos con Leonel, 1927 es año o es una centuria. 19, en los noventas. Y creo que Ruth me dijo, no, estaba que... Raquel, no, ¿quién fue la otra? After, no digo. Ajá, pero es porque, y es cierto, dije que a esa la podemos encontrar aquí. Bueno, no, acá. Vemos cuando es, estaba leyendo in, entonces vean, cuando es estación, es in, ¿verdad? Ajá, in the morning, exacto, in the afternoon, o cuando es estación, cuando es jornada o estación, y cuando son años enteros. ¿Estamos claros? Perfecto, entonces. Sigamos. Y on al final.
on my birthday, on May 5th or in May 5th, on Sunday, on Wednesday evening, on a weekday, on Tuesday afternoon, okay? Entonces, on the weekend, que dije que es American English, okay? On a holiday and on Monday morning. ¿Preguntas? Sí, ese. ¿Cuál? Me escucha. ¿Sí? Quizás no va con el tema, ¿verdad? Pero como, como este, no salió ahí en la página y usted se metió justo en ese momento. Dígame. Este, eso de lo de las fechas. Que nosotros con Joaquín ahí nos quedamos así como que, y para decir tal fecha, ¿cómo se dice? Depende de la... Aclaro y digo, las fechas en todos los, o sea, en americano, las fechas son ordinales. O sea, es decir, no digo como, por ejemplo, lo que pasa es que digamos que, no, voy a decir un poco así, pero quizás nosotros sonamos un poco desordenados. ¿Cómo dice usted el primer día del mes de cualquier mes en español? Primero de noviembre. Exacto. Pues de ahí parte que los americanos le dicen a todo. Primero, segundo, tercero, hasta el 31. Nosotros solo al primer día le llamamos primero. De ahí para allá decimos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero para los americanos es el primero. Y primero es ordinal, segundo es ordinal, tercero es ordinal, cuarto es ordinal, hasta los 31 días del mes. El 16, como lo decimos, teacher. Lo que pasa... Raquel, es que todos, por ejemplo, tienen, en realidad, los números, todos tienen, son fáciles hasta cierto punto. Del 1 al 10, creo que la mayoría los conoce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 11 para allá, tienen el 11 y el 12 se dicen 11 and 12. Del 13 para allá, todos tienen una terminación en teen. Todos tienen una terminación así. Veamos, en teen se pronunciaría más o menos así. Teen. 16. Exacto. Entonces, así todos, por ejemplo, el 13 es 13, el 14 es 14, el 15 es 15, el 16 es 16. De hecho, en Estados Unidos no se celebran los 15, sino que se celebran the sweet 16, los dulces 16. 17, dígame. Pero los ordinales que veo en inglés, se le escribe una TH, se pronuncia eso. A eso voy. Esa es la duda. Pero les aclaro las cosas para ir en orden. Va. Luego va, como les dije, 18, 19, and 20. Va. A los ordinales se le escribe una TH al final. En realidad, sí se pronuncia. Solo que es bastante imperceptible. Es como que diga 16th. Hoy sí me creen, compañero. Es bien imperceptible, ¿cierto? Es que no, o sea, es decir, usted me puede decir, pero nosotros no estamos acostumbrados a muchos sonidos de esos. ¿Ah? Es que nos entonces, quedamos con la duda, teacher, gracias. Ajá. No se preocupe, tranquilo, que por eso, para eso soy su teacher y les explico, no, mentira. Ok, entonces 16th, y todos esos llevan TH. Todos los que están generalmente todos los del 4 en adelante, porque el primero se escribe así, first, el segundo se escribe así, second, exacto, y el tercero se escribe third. Por eso es de que usted vea las terminaciones, por ejemplo, en el 31, por eso es que usted ve, por ejemplo, él le ponen la ST. Pero si dijera, por ejemplo, el 12º día del mes, le ponen second, le ponen la terminación ND. Y si ve el 13, por ejemplo, le ponen la terminación RD. ¿Por qué? Porque como se pronuncian al final. Ya todos los demás, por ejemplo, todos los demás tienen solo la TH. Ahora bien, cuando los números van unidos a otro, generalmente el primero pierde esa TH y la agarra el último. Por ejemplo, cuando usted dice 21st, por ejemplo, 21,
Dice, any first. Así. Ah, pero si se escribe solo el 20, entonces el 20 sí lleva la PH. 20. Ahí está. Bastante explicación, niños. Es un tema, otro tema, pero igual, ya que lo preguntan, con gusto se los aclaro. Voy a pasar lista. Espero que haya quedado bastante claro el tema de los números. Ya me perdí más. ¿Quién? ¿Quién fue la que se perdió más? ¿Quién dice eso? Lo siento, pensé que tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Teacher, de mí, yo y todos nos debiéramos dejar esos 10 minutos. Yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a conseguir yo unas dos láminas para que les quede un poco más claro. A veces la imagen habla más que mil palabras. Yo voy a conseguir una lámina y que tenga la mejor explicación y les aclare el punto. ¿Ok? Okay. Porque sí, o sea, pues sí sé que es. Lo que pasa es que realmente es un tema un poco más complejo para explicarlo en 2-3 minutos. O sea, debería de tener una clase por lo menos. Y de hecho que creo que se los explican, pero no sé si va en el segundo o en el tercer módulo. Se lo van a explicar. Ok. Osmaro Dueñas. No. Lisette Martínez. Present. Hey, are you there? Yes. Good. Beatriz Suárez. Present. Ya todos present. Carlos Eduardo. Presente. Eso. Francisco Turcios. Oh. Raquel Hernández. Presente. Baltasar Pérez. Melanie Sandoval. Joaquín Alexander. Presente. Eliezer Montoya. Presente. Araceli Torres. Antonieta Sánchez. Present. Ah, good. Present. Isabel Cornejo. Leonel Cáceres. Present. Ovidio Alvarado. Presente. Roxana Ortiz. Present. Carmen Menéndez. Present. Okay. Beatriz Landos. Vanessa Melanie. Present. Elenilson del CIR. Rafael Vladimir Romero Mancilla. Present. Good. Vale, veamos. Trabajemos entonces en la segunda hoja. Vamos a ir leyendo de uno por uno las oraciones y vamos a ver ahí. Déjenme cerrar el chat. Voy a conseguir la imagen, como les digo, para tratar de explicarle los números ordinales, ¿ok? Porque veo que están más perdidos que andan buscando regalo para el Día de la Madre. Tal vez solo es el sueño, teacher. Y también es posible. Puede ser una de las tantas explicaciones. Ok, Ruth. Number one. Solo lea in spring, on spring, o at spring. Ok, solo vamos leyendo. Permítame, solo que estoy buscando en WhatsApp la lámina. Ah, ok. De la uno, ¿verdad? No, la página dos ya, Ruth. Ah, ok. La página 2 todos y ahí rapidito solo una oración vamos a leer y hasta donde digamos. In spring. Perfecto. Joaquín Hernández, number 2. No le escuché. In 2012, yeah. Los números en inglés se leen en pares, niños. 2012. Todos los números, digamos, de 4 dígitos se leen en pares. Por ejemplo, 1980 dices 1980,
1970-1970, 1650-1650, y así se leen en pares para este mayor idea. Raquel, number three. Sí. ¿Ah? Oh, ah, va a ver qué digo de primero. No, es jodí. De verdad, vaya, pues quizás no se le escuchó, solo de y le escuché al final, por eso creo que. Perfecto, Roxana. On Christmas Day. Perfecto, Aida. In Easter. At Easter. ¿Por qué es un día específico y es británico a veces? En ese sentido, decir que es británico y así lo dicen los americanos también. Hay cosas que son británicas y así se dicen, y así la dicen los norteamericanos, les gusta, ¿no? Por eso es at Easter. Vladimir Romero. On Sunday. Perfecto. Marvin Ovidio. Teacher, ahorita la busco. Ok. Me están llamando. Ah, bye. You are busy, guys. Ustedes son chicos muy ocupados. Yo creo que de la fiesta les están llamando. Algo así. Hey, ya terminaste la clase. ¿O a qué hora vas a venir? Le dice. ¿A qué hora venir? Y usted, no, ve que mira este teacher. Ya unos 10 minutos faltan. Espérate, espérame ahí. ¿De cuál es, teacher? De la segunda, ves, de la última. No, de la última página. Number seven, Ovidio. My brother's birthday is on... Aunque es seven. Perfecto. Ah, vaya, leyó la segunda parte, pero está bien, así es, Ovidio. Esa es, no se preocupe, era la primera, las primeras versiones, pero está bien esa, Ovidio, así era. ¿Ok? Ajá. Leonel Cáceres. Seven and eight, seven and eight, de la primera parte, Cáceres. Si alcanza a leer, si no, dígame. ¿Qué va manejando? ¿Ah? What number is? Seven and eight. January o in January o in January o at January. In January. Y la number eight. In the evening. In the evening. Perfecto. Muy bien. Antonieta Sánchez, number nine. On Tuesday morning. Perfecto, Antonieta. Melanie Velázquez. Number 10. On December 31st. 31st. Exacto. Muy bien, Melanie. Adriana, number 11. Adriana. I don't know what happened to her. Araceli Torres, number 10. At noon. At noon. Perdí dónde está. Ah, va. No sé, at noon. Era at 10 o'clock. Tengo yo aquí, no sé si. Ok, 10 o'clock. Ok, perfecto. Pero at noon sí está bien dicho también, Araceli. Carlos Eduardo, number 12. In September. Exactly, in September. Perfecto, eso sería. La otra sería on Wednesday at midnight. On Saturday afternoon and at noon, que fue creo que la que leyó Araceli. Y luego sería hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Es viernes, el cuerpo lo sabe y los están esperando en la fiesta para que no lleguen tarde, ¿ok? Pueden decirle ahí ahorita, se acaba de terminar el mister, you know, I'm going, ¿ok? I'm on the way, estoy en camino, dígale, ¿ok? Bye, guys.
See you bye. On Monday. Please bye. Do your exercises. Bye. El foro de bye. Ayer y el de ahora va a estar, si no mañana, el lunes, ¿ok? Aunque voy a tratar de que lo tengan mañana para que lo contesten algunos que tienen un poquito de tiempo, ¿ok? Bye. Okay. Bye. Bye. Bye, everyone. See bye. You on Monday. ¿Cómo es? See you on Monday, ¿ok? On Monday. Ya los okay. que están dormidos, vayan a dormirse ya. At the bedtime. Yeah, at that time, yeah. It's time, it's at that time, yeah. Bye. 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 Ay, no puedo salirme. Okay, Leonel. You are driving. You are still driving, yeah. Yeah. Okay, I mean, do you have any question? I'm listening to you and I think that you speak a little English. Where did you study? Or where did you learn? In the university, around 10 years ago. Oh my, it's at the university. At the university. Yeah, which one? ¿Con quién? Mm-mm. ¿Cuál? Which one? ¿Cuál? Unicaes. Ah, la Unicaes. La Unicaes es la de Santa. Unico. Santa Ana, Siri. La Unico, yeah. And after it was Unicaes. Yeah, I remember. Yeah. Oh, yeah. And I think so that they have sometimes the distribution of Macmillan in Santa Ana, no? Yes. Yeah, that's why they try. I imagine that they have good teachers. I mean, they have good teachers and everything. So do you have any question about the topics or about the class? No, no. Really is very interesting to remember topic that I was studying time ago. Yeah. But in right now is so necessary because I forget the language or como se dice, yo olvidé hablar mucho. Yeah, I forget to speak. I mean, I forget many things of the language. Yes, I forget many things about the language. Ah, okay. Yeah, but I mean, I was analyzing you and I know that you have, I mean, did you finish the study? No. No, because what were you studying? ¿Qué estabas estudiando? What were you studying? Business administrator. Ah, business and administration. I finished the career, but it was a requisito. Requisite for the university studied 10 level of English. Oh, how many levels did you finish? 12. How many levels? 12. 12. But I mean, they were requisite 10. Yes, okay. But I studied 12 levels. Ah, how many levels are in total? 18. Ah, you missed just six. You missed six levels. Six level, yes. Oh, yeah, but you speak good English. I mean, I know. So then right now you can ask me. I mean, you have the free time to speak or to ask me something, okay? Que le pregunte algo. Yeah, I mean, speak freely right now. You can practice your language because I imagine that you don't have someone to speak with. No creo que tenga alguien con quien practicar. Do you? I understand the conversation, but I have a problem to express my ideas. Why? Maybe I'm shy. Ah, you are shy. No, but don't be shy. Come on, you speak good English. I mean, because maybe you are in a good level. You are in a
extra level of your classmate. I imagine that they offer this course and you take this, but you are in a, you are in an extra level of your classmate. You may be Ele Nilsson, Adriana. I mean, they are in a different level, I think so. Yes, but I'm feel shy. I'm feeling shy. but I like it. But oh, I think that is so difficult to me. Mm. Because I don't have a co-workers or any other people that I can talk with them. I know, that's why I'm offering 4 minutes for you to speak freely about whatever topic that you want to speak about. let me see. What do you think about our situation in our country? I mean, I always think that they have two point of view. I mean, I think so that they are good things, but also they are bad things. I mean, I don't know. I mean, like the violence. I mean, you can say, "Ah, okay, the violence is good because they are not too much murders." But really, I mean, there are another things that the people don't know about, and they are not good. So that's one way. The other way could be there are good things about the country, maybe. I don't know if the economy, it's really grow up. I mean, they can tell you this, the news can say this, the newspaper can say this, but the reality maybe could be different, okay? Okay. Okay. But you work for Santa Tecla, Mercury, yeah? I was in Santa Tecla. I was working in Santa Tecla because the empresa, the company begin in Santa Tecla. But right now is in San Salvador too. Ah, okay. Well, that is the name. But what is the name of the company? Atesa. Ah. But it was. Before it was they're known as Teclaseo, yeah? Teclaseo, yeah. Teclaseo was the first name that the people knows about. Yes. But right now it's Atesa. Atesa is in Santa Tecla. Teclaseo is in Santa Tecla. Atesa is in San Salvador. Ah, yes. Okay. We have two companies. Now I'm working in Atesa. Ah, yeah. You started working in Santa Tecla, but right now you work for San Salvador, okay? Sometimes I help in Santa Tecla. Ah, okay, yeah. So, but now it means that you work for the government, we can say. What do you think about the situation of our country? it's too difficult. It's very difficult. Yeah. Because the change of government revolucionó it changed the ambiente, environment and but we try all the company we try to work with them. Okay, I know. Yeah, but if I remember, the company was, they made the deal with the former mayor, yeah? Former mayor of Santa Tecla. Yes. They did the deal with the former mayor of Santa Tecla, yeah? Yeah. But right now, let me ask you, even in San Salvador, did they the deal with the former mayor? ¿Hicieron ellos el trato con el exalcalde? Yes. Ah, okay. So, the San Salvador was Ernesto? Yeah, I remember. And there was the Roberto Davinson, yeah. Yeah. I remember. And now we work with Nuevas Ideas. Yeah, Mario Duran. Mario Duran. Mario Duran and Henry Flores, I think so. Yes.
Ah, okay. So I imagine, yes, you say that it's very difficult, and I don't know that they were not, I mean, they were not too happy to work with. Eh? We tried to work with the best, la mejor manera. In the best way, best in way. The best way. Way, yes. In clean the city. Okay. Okay. So, but I was thinking, I listened to, and we can finish with this, I listened to that some mayors, they were happy with this kind of service. They were thinking in make deal with this company in some other cities. Is it true? Right now, no. No, right now, just San Salvador and Santa Tecla. Yes. Oh, okay. Okay. So... good way, mister. So, mister, the time has finished. I don't know. I'm happy. I mean, I encourage you to practice. I don't know how you can practice. I mean, or maybe you can find another people to practice, but I encourage to you, maybe if you can get, I mean, your visa, and after you can go to the USA and practice your English, because it would be good for you, okay? Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Bye, teacher. Bye, mister.